la bandera salvadoreña. Oración a la bandera salvadoreña. Dios te salve, patria sagrada. Dios te salve, patria sagrada. En tu seno es. Tú tienes nuestros hogares queridos. Tú tienes nuestros hogares queridos. Fértiles campiños. Fértiles campiños. Ríos majestuosos. Ríos majestuosos. Soberbios volcanes. Soberbios volcanes. Apacibles lagos. Apacibles lagos. Cielos de púrpura y oro. Cielos de púrpura y oro. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus campos ondulan doradas espigas. En tus talleres vibran los motores. En tus talleres vibran los motores. Bandera de la plata. Bandera de la plata. Símbolo sagrado y salvador. Símbolo sagrado y salvador. Te saludo reverente de las nuevas generaciones. Te saludo reverente de las nuevas generaciones. Para ti. Para ti. El sol significante de nuestra gloria. El sol significante de nuestra gloria. Los signos de patriotismo. Los signos de patriotismo. Los laureles de los héroes. Los laureles de los héroes. Para ti. Para ti. El respeto de los pueblos. El respeto de los pueblos. He venido aquí a asumir la responsabilidad que solo es mía, que por derecho me corresponde y que no puedo delegar a nadie más. Es mi deber, hijo mío, darte los fundamentos que son las virtudes, educarte en la formación, que buenos hábitos y buenas costumbres que te formen un carácter lleno de templanza, prudencia, sabiduría, en el temor a Dios, para que tengas una vida llena de felicidad. Darte, hijo mío, el buen ejemplo. Darte, hijo mío, la protección y el enseñarte el valor de la honestidad, el valor del trabajo honrado, enseñarte el valor de una verdadera familia. Es mi deber de madre cumplir este compromiso contigo. Vengo hasta aquí a reconocer, a recordar mi deber y a renovar mi compromiso con la patria. Compromiso que es con las familias a quienes debo ayudar en esa tarea evangélica de educar a esta patria joven. Te entrego la luz del saber que representa la instrucción, que representa la formación en valores, que representa el deseo de superación de esta patria joven, el deseo de construir una mejor patria entre todos. Si fallo en mi deber, te habré fallado a ti, alumno mío, le habré fallado a todos los alumnos. Le habré fallado a mi patria, a quien me debo y a quien he jurado servir. Si fallo en mi deber, le habré fallado también a mis hijos, porque de alguna manera recibirán los frutos de esa semilla que siembro generación tras generación en mi aula. Vengo aquí con la emoción con la que llegó el libertador José Simeón Cañas cuando dijo: vengo arrastrándome, y si estuviera agonizando, agonizando vendría para hacer una proposición benéfica a la humanidad. Traigo a esta parte joven la libertad de expresar, de participar y de ser protagonista en la construcción de una patria mejor. Hoy no vengo arrastrándome, ni mucho menos agonizando, pero traigo una proposición benéfica a la sociedad guayabalense. Precisamente el 15 de septiembre de 1821, luego de haberse realizado diversas gestas independentistas, no solo en la provincia de El Salvador, sino en el resto de las provincias hermanas de Centroamérica, se firmó en la ciudad de Guatemala el acta que proclamaba la independencia del dominio
de la corona española. Es de mencionar que el papel en la gesta independentista fue crucial, y particularmente porque el primer grito de independencia de toda Centroamérica se da en la ciudad de San Salvador el 5 de noviembre de 1811. Ser independiente es sinónimo de ser libre. Es un valor que todos reconocemos, pero pocos sabemos defender. La libertad es un derecho natural de las personas sin importar edad, sexo o cualquier otra diferencia de cualquier índole. Gracias a la libertad podemos realizar aspiraciones, un mejor nivel de vida, formar a los hijos para que aprendan a tomar mejores decisiones, buscar un lugar adecuado para vivir, participar de una manera activa en beneficio de la sociedad, llevar una vida congruente con la moral y la ética en todo quehacer profesional, buscar una educación de calidad. Pero estos son los efectos de la libertad, no la libertad misma. Reflexionar en la libertad es una oportunidad para considerar lo que tenemos, cómo lo aprovechamos o desaprovechamos, lo que hemos hecho y dejado de hacer. Vivir libremente es respetar y al mismo tiempo decidir. Toda decisión se enfrenta a la consideración de lo bueno y lo malo, del beneficio o el perjuicio de una acción. Si no se realiza este juicio, se puede incurrir con facilidad en un error, pues se hace un uso irresponsable de la libertad. El abuso se convierte en un actuar conforme a nuestros impulsos, sin reconocer barreras, límites, moral o ética. Es decir, se convierte en libertinaje. Hoy es tiempo de un mayor compromiso con el futuro de nuestro querido El Salvador, y en especial con este municipio que se ha distinguido por ser tranquilo y vivir alejado de niveles de inseguridad y el problema que generan las pandillas juveniles o maras. Para ello se requiere como ideal que los padres y madres se esfuercen por brindar a sus hijos un desarrollo integral, y empezando por crear un hogar estable en el que puedan crecer seguros y felices. Dios bendiga a quienes, aún a costa de muchos sacrificios, consagran su vida a sacar adelante a sus hijos. Es hora de hacer un alto y reflexionar, ya que aunque no lo crean, nuestros hijos siempre nos están viendo las cosas que hacemos, cómo tratamos a las personas y a la familia, la forma en que vivimos impacta en ellos. Cuando crezcan y tengan la oportunidad de trabajar y mantener una familia, el ejemplo de nosotros, nuestra ética, estará en su mente, como también el tiempo que les dedicamos. Hay que enseñarles la integridad y recordarán cómo elegimos hacer lo correcto. No tengamos miedo a reconocer nuestros errores y faltas, ya que ellos aprenderán de los mismos. Y sobre todo, demostrémosles el camino y enseñémosles a vivir, pero no de una forma fácil, sino de la forma correcta. A los maestros, que juegan un papel importante en nuestra sociedad, les puedo decir que Dios ha puesto en los docentes una gran responsabilidad, que es cultivar la mente y el corazón de los niños y adolescentes, prepararlos y educarlos para la vida. Cristo fue el más grande maestro. Él, acompañado de sus discípulos, impartía el mensaje y regaba la semilla del bien, dando ejemplo de vida y amor entre los hombres. Digno es, pues, imitarlo. El maestro es fundamentalmente un educador, es decir, no se limita a enseñar conocimientos. La misión más importante del maestro es descubrir y sacar a la luz el potencial oculto que cada uno de sus educandos tiene, para que pueda cultivarlo y le ayude a pulirlo hasta ser una persona, un hombre o mujer, capaz de valerse por sí misma o mismo, orgulloso de sus padres, buen cristiano y ciudadano, honrado, ejemplar y útil ya desde joven. El maestro debe constituirse en paradigma de la sociedad, porque de él aprendemos principios, virtudes, buenos modales, buenas costumbres por sus sabias enseñanzas,
van introduciendo en el mundo de la ciencia, la tecnología y de la cultura en general. Pidámosle al Señor la gracia necesaria para que nuestros maestros actúen siempre con honestidad, amor, paciencia y comprensión, que sepan valorar el trabajo, la dignidad y el honor de cada uno de sus educandos e imitar las virtudes de Jesús, el Divino Maestro. Que Dios bendiga a los buenos docentes de San José Guayabal para que sean cada día mejores. Finalmente, al niño y a los jóvenes, decirle que hoy es el tiempo para llenarse de valores, principios y conocimientos, de estar cerca de sus padres, de encontrar en los maestros el apoyo para crecer, no solo intelectualmente, sino moralmente, y poner en el centro de sus vidas a Dios, para que ellos los conduzcan a una vida plena y llena de éxito. Sepan que contarán con el apoyo del gobierno local. Ya sabemos que ustedes no solo son el futuro de este municipio, sino también el presente. Hace 190 años, cuando los jóvenes enfrentaban retos, limitantes, problemas, dificultades, se daban en aquellos tiempos. Ahora los retos, los peligros, los retos que se dan a nosotros como jóvenes, a los jóvenes, es muy diferente. Es muy diferente porque los reta a que veamos hacia el futuro con optimismo, a pesar de los malos tratos que se está dando en estos malos tiempos. Ahora venimos con esos mismos acuerdos, no para liberarlos de un yugo español, sino para liberarlos nosotros mismos, liberarlos de la pereza, liberarlos del deseo de la comodidad sin esfuerzo, liberarlos de los vicios y de las malas actitudes que solo comprometen nuestro futuro, y no solamente nuestro futuro, sino el futuro de nuestra patria, el futuro de nuestra y de las futuras generaciones. Una generación que cree, que haga, que trabaje por un mejor futuro. Una generación que esté concretamente sentada en las bases fundamentales de una sociedad para poder crecer como jóvenes, para sacar adelante nuestra patria, para salir adelante con la frente en alto y siempre decir: yo soy salvadoreño, yo soy centroamericano, yo soy grande. Que sepa que nosotros somos, cada uno de nosotros, los formadores de nuestro propio destino. Nadie más, nosotros mismos. A cada uno de nosotros nos corresponde enfrentar, derrotar, realizar una operación contra lo que nos estorba, los resentimientos del pasado, y ver el futuro, porque es allí donde tenemos que guiarlos. Es eso lo que tenemos que seguir, ya no el pasado. Hace 190 años se tomaron grandes retos. Esos retos se retoman, pero para que se concretice lo que dice nuestra oración a la bandera: en tu seno hemos nacido y amado. Eres el aire que respiramos, la tierra que trabajamos, la familia que formamos. Seamos libertadores de nosotros mismos, liberándolos de lo que nos esclaviza. Lo que nos esclaviza los mata y los destruye. Y que viva El Salvador, Centroamérica y la libertad, porque eso es lo que queremos. Muchísimas gracias. Corriendo desde la ciudad de San Martín para que nosotros presenciemos esta hermosura.
la libertad y democracia de El Salvador. Un fuerte aplauso de nuevo entre los jóvenes. Muchísimas gracias por traernos ese signo de libertad. Vamos a recibir al Centro Escolar Cantón Ánima. Thank you.
de norte a sur y de oriente a poniente se viste de gala, celebrando los 190 años de independencia patria. Es así como agradecemos a la mesa de honor, a las personas que nos visitan, a los padres de familia, a los maestros y especialmente a los alumnos que nos van a deleitar y vamos a gozar y vamos a anunciar este 15 de septiembre nuestra independencia. Thank you.
Thank you.
Gracias.
Sí. Thank you.
nueva reina. Qué bonita, está chula la reina. Pasando, ¿cómo
Ok, ¿dónde está más? Ok, le voy a bajar ahí. Thank you.
vaquero. ¿Tenemos agua? ¿Tenemos agua? Hey. La verdad es la mejor. We'll be right back.